La inversión realizada en la construcción de este complejo es la inversión más grande jamás realizada por Palladium Hotel Group en un complejo. Nos hemos gastado, sin contar el terreno, que lo hemos comprado previamente, para esta primera fase, 268 millones de dólares. Estamos muy, muy, muy orgullosos del resultado y además realmente creemos que es una inversión muy bien hecha, porque es una inversión que además va a ser más fácil mantener siempre el nivel de calidad y el nivel de excelencia que pretendemos siempre mantener con nuestra compañía. Para Palladium Hotel Group, el complejo de Costa Mujeres en el que nos encontramos ahora es la gran apuesta de nuestro producto vacacional. Vamos a aprovechar todos los años de expertise que llevamos desarrollando, que estamos en América desde el año 92, evolucionando y creando productos muy focalizados al cliente, y en este caso yo creo que ya es como el punto de inflexión o digamos la cumbre. Hemos desarrollado un producto realmente sofisticado con muchísimos servicios diferenciadores. Son 1.146 habitaciones entre las dos marcas que explotamos aquí, Gran Palladium y TRS. El complejo de Costa Mujeres para Palladium es un sueño hecho realidad. Para nosotros fue un ejercicio donde desde cero pudimos construir lo que es para nosotros el Gran Palladium y el TRS. Es nuestra incursión en Leading Hotel of the World con la marca TRS. Es el primer hotel certificado bajo este sello y bueno, pues eso ya nos obliga y nos demanda un nivel altísimo de estándares, ¿no? Y de delivery en el servicio. El común denominador es un servicio excelente, una oferta gastronómica espectacular, con unos restaurantes con mucho diseño, muy acogedores, un spa maravilloso y el Rafa Nadal Tennis Center. Han apostado por Palladium Hotel Group en poner aquí en este complejo la primera sucursal del Rafa Nadal Tennis Academy fuera de España, fuera de Manacor, donde ellos están. Unas instalaciones de primer nivel, donde ellos ofrecerán clínicas con la metodología de entrenamiento de Rafa Nadal. Un dato importante que estamos inaugurando acá en el hotel es el concepto de Family Selection. Digamos, tal vez la mejor forma de describirlo es un hotel dentro del hotel, en el cual la familia tendrá su family host, su propio restaurante, está ubicado muy cerca de la playa, que es algo que busca mucho el cliente de Latinoamérica, y creo que ese diferencial que estamos ofreciendo con Family Selection es algo novedoso y a su vez que hay un segmento, una demanda de clientes que busca eso. Para el viajero europeo, un producto como este supone pues, la presentación de un nuevo destino, como en este caso es Costa Mujeres, un destino pues, con una vegetación y unas playas prácticamente vírgenes, que bueno, dan una opción de tener un resort que está cercano a Cancún, que te permite disfrutar de lo que son las actividades de la ciudad de Cancún, pero al mismo tiempo suficientemente alejado para encontrar la tranquilidad y esas playas vírgenes que todo viajero busca. Dentro de nuestro esfuerzo para tener un producto a la altura del Leading Hotel of the World, tenemos por ejemplo Chic Cabaret. Chic Cabaret es un restaurante a la carta, con un cabaret donde el cliente puede disfrutar de un show, la verdad, de primer nivel, donde ves a un grupo de artistas, de cantantes y de bailarines profesionales haciendo un show mientras estás disfrutando una espectacular cena.